雪が降る。寒々しい地上の戦場にも、暖かいアークの都市にも、一人の少女に雪のごとく訪れたクリスマスの奇跡。今年のクリスマスはみんな幸せに過ごせますように。青い蝶は夢を見る。奇跡という名の夢を。勝利の女神ニケ、ミラクルスノー。Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Nike, muchachos. Y por fin tenemos lo que hemos estado esperando muchísimo, y es la presentación del personaje de Ludmilla de Navidad. Y vamos a ver qué tiene para ofrecernos. Recuerden que el mantenimiento es mañana. Ya tienen el video donde estamos mirando a detalle cada cosa de esto, el horario, el día, lo que viene, etcétera, que se los dejo ahí arribita en pantalla en una etiqueta. Entonces, como siempre, vamos a mirar qué tiene el personaje en cuanto a skills. Y también tenemos que ver su video de presentación, porque es que lo vale muchísimo, gente. Nada más con ese aspecto ya más o menos nos hacemos idea cómo va a ser la animación de la Burst Skill y también cómo se va a ver atacando y recargando. Entonces, rápidamente, vamos a pasar a mirar por acá Ludmilla, que de ahora en adelante le vamos a decir Ludmami, apodo que le colocamos en directo, que gracias a las personas que siempre están en directo ahí apoyando. Entonces, veamos qué tiene Ludmami de Navidad para nosotros. Como siempre, ya saben que las coloco en japonés por las voces. Es más épico, se oye más chévere. Entonces, vamos de una por acá con Ludmami. ¿Qué tienes? De verdad, esa mano hay que ordeñando siempre, ¿no? Pero bueno, pasemos. ¡Upa! ¿Qué son esos muslazos, gente? ¿Qué son esos muslazos? Muslazo se ve re bien, gente. Sí, se ve excelente. Como con esa tirita. Muslazos de Ludmami. ¿Quién pidió muslos, gente? Se ve genial este personaje. Se ve mucho mejor que la original. Y a ver, tiene tremendo potencial por acá. En ataque, vamos a ver cómo va su Burst Skill. Vamos. Se ve increíble, gente, de verdad. El personaje está bonita, pero recuerden una cosa. Acá siempre la recortan por cuestiones de la plataforma y que es para todas las edades. Pero esa Burst Skill ahí está recortada, gente. Se ve espectacular, realmente se ve increíble, gente. El personaje está muy bonito en aspecto. Cuando dispara me parece que se ve espectacular, y cuando recarga también, o sea, la quiero, me necesita, Ludmami me necesita, gente. Y en cuanto a su Burst Skill, lo que les digo, está recortada, pero tiene pinta de que es muy bonita. Tiene fondo de canción navideña. No, es que se ve brutal, gente. No parece Ludmilla, de verdad. No parece ese personaje, parece otra la Ludmami. Se ve increíble. Y me gusta que sea de Machine Gun, gente. Que no sea de subfusil. Bien, bien, bien. Me gustó, me gustó. 10 de 10 este personaje. Nos necesita, muchachos. Entonces ahora, pasemos a revisar sus skills. Sí, se ve muy bonita, gente. De verdad. Personaje impresionante visualmente. Ahora veamos qué tiene en las skills. Excelente, muchachos. Entonces, por aquí con la ficha oficial, Ludmami, arte 10 de 10 definitivamente. Vamos a ver qué tiene para ofrecernos. Entonces, tipo atacante, ya lo sabíamos, Burst Skill número 3. Bien, o sea que ya vemos que va haciendo un DPS. Tenemos Machine Gun, perfecto. Ya saben, un personaje que funciona bien a mediana, larga distancia, con uno de los mejores hit rate de todo el juego. Tiene atributo agua, igual que su versión permanente. Y por acá saben que ahora están colocando la capacidad de munición, el tiempo de recarga, entre otras. Tiempo de recarga, 3 segundos. Es muchísimo, muchísimo. Sobre todo que los personajes de esto, de Machine Gun, siempre se demoran bastante a la hora de recargar. Entonces era como predecible. Vamos a ver qué tienen sus skills, muchachos. La primera, entonces, tenemos primera una pasiva. Nos dice que tiene dos fases. Se activa cuando realiza 60 ataques normales y va a afectar al objetivo, o sea, al enemigo. Nos dice que ese objetivo va a recibir un 12.56% de daño durante 3 segundos. Recuerden que esto se activa cada vez que realiza 60 ataques. Y como es un Machine Gun, ataca bastante rápido. Tiene 300 balas de capacidad, o sea que seguido, muchachos. Luego, lo siguiente en esa misma fase. Tenemos que hace X porcentaje del ataque final como daño adicional a ese enemigo. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden que esos porcentajes los colocan basándose en que el personaje está skill a nivel 10. Esos números son si tienen a la Ludmilla, o bueno, Ludmami de cariño, en el máximo nivel de la skill. Que está bastante bien, gente. Que se lleve un poco más de daño adicional. Y con este ataque final como daño adicional. Está bastante bien solamente atacando. O sea, solamente jugando ahí.
disparando 60 tiritos realizados. Listo, sencillo, que está bien. Acá ya empezamos a ver que el personaje está enfocado para hacer daño, o sea, DPS. Vamos a mirar la siguiente fase de la skill número 1. Dice, se activa nuevamente cuando realiza 60 ataques normales y se va a afectar a sí misma. Entonces, recarga 20 rondas de munición. Buenísimo, gente, para estos personajes tipo Machine Gun. Como sabrán, estos personajes tipo Machine Gun les suele ir bien el cubo Bastión, que se enfoca también en las rondas de munición. Así que esto, ya lo vemos, que es una buena skill para este tipo de personaje. ¡Wow! De verdad, tremendo, teniendo en cuenta el tiempo de recarga y que es un Machine Gun, o sea que tiene bastante más munición, pero asimismo se acaba más rápido. Eso está bastante bien, gente, esta skill me parece bastante buena y sencillamente se activa con solo realizar 60 ataques normales. Ni siquiera que diga tienes que darle al objetivo ni tal, sino hacer 60 ataques normales. Muy bien, vamos a la siguiente skill, que sería la pasiva número 2. Entonces, tenemos también dos fases. Nos dice la primera, se va a activar cuando golpean al core del enemigo. Acá sí es cuando golpean y no cuando realizan. Pero ojo, nos dice, cuando golpean al core del enemigo 60 veces, afecta al objetivo. Entonces es parecido al anterior, que en el anterior era realizar 60 ataques normales. Acá es golpear al core del objetivo 60 veces. Entonces 60 balitas ahí en el core, donde se pone rojito, donde se evidencia ese circulito rojo. Pues ahí, muchachos. Entonces, al golpear el core del enemigo 60 veces, se va a activar el siguiente efecto y vuelve y hace un daño adicional del ataque final en X porcentaje. Entonces, como la anterior, gente, está enfocado en hacer, en hacer, en hacer, en hacer daño. Va a pegar bastante duro este personaje. Y además, en la siguiente fase nos dice que se va a activar cuando inicia el Full Bars. Full Bars es cuando encadenan todo, Burst Skill 1, 2, 3 y que al final ¡pum! Full Bars entran en esa cadena, como en ese frenesí, donde disparan todas al mismo lugar, donde están haciendo mucho daño, que tienen un conteo regresivo de unos segundos. Pues ahí, cuando empieza el Full Bars, se va a afectar a sí mismo y nos dice que va a aumentar el ratio del crítico en 14,6% durante 10 segundos. Está bien, ¿qué quiere decir esto? Pues que mayor probabilidad de realizar ataques críticos, o sea, un Critical Damage. Vemos que de verdad se enfoca plenamente en hacer muchísimo daño a este personaje. Y ahora vamos con lo que sería su Burst Skill, su movimiento especial. ¿Y qué tenemos por acá? Un cooldown de 40 segundos, lo que se esperaba para un personaje Burst Skill 3 era evidente. ¿Y qué nos dice por acá? Sencillito, una fase, muchachos. Va a aumentar el ataque en 62,54% durante 10 segundos. Y además, la velocidad de recarga se va a ver aumentada en 67.2% durante 20 segundos. Eso es buenísimo, gente. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que el personaje, teniendo como base una recarga de 3 segundos, con este efecto, básicamente va a estar recargando en 0.9 segundos o en un segundo aproximadamente, que es muy rápido para este tipo de personajes. Y es que 3 segundos es muchísimo. Dura 20 segundos. Bastante, gente, esto está muy muy bueno. Y hablando del daño, muchachos, que también es increíble, 62% durante 10 segundos. Definitivamente está hecha para hacer muchísimo daño a la pechugona esta. De hecho, qué buena Burst Skill, qué combinación de habilidades tan buena, y es muy sencilla y el porcentaje es elevadísimo. De verdad que se saca mucho provecho el personaje para seguir y seguir dando, atacando y haciendo daño. Me gustó el personaje, tiene unas skills súper sencillas, gente, súper sencillas de activar. Solo jugando, me recuerda un poquito a la Small White, que era solo disparar. Pues algo así, cuando tengan los enemigos, enfóquense en darles el core y de paso van activando absolutamente todo. Realizando 60 ataques normales y que 60 veces golpeen al core del enemigo. Cuando inician Full Burst, ¡pum!, se aumenta en el ratio del crítico. Y luego acá, sencillo, para ella misma aumenta el ataque y velocidad de recarga. Está muy bueno este personaje, es un DPS total. Fíjense cómo van las skills, full enfocado 100% en hacer daño. Ahora, ¿con qué cubo entraría bien? Podría servirle el de Bastion, podría servirle el de tiempo de recarga, el Resilience. Está bastante bien. Incluso podrían colocarle el Wingman, que le da máxima capacidad de munición. Pero es mejor saber aprovechar al 100% la velocidad de recarga. Imagínense, esa velocidad de recarga con la skill al nivel 10. Y le equipan el Resilience Cube, que es el que aumenta la velocidad de recarga. Pues va a favorecer muchísimo más eso a la hora de que haga la Burst Skill. Realmente la llevaría con el Resilience, aunque como les digo, el Bastion también podría funcionar porque aumenta las rondas. Pero acá vemos que nos enfocamos más es en ahorrar tiempo de recarga.
larga. ¡Wow! Un personaje bastante interesante. Va a ser divertido de utilizar. Y también se va a ver que va a poder encajar en muchos equipos y se va a llevar a cosas distintas por la facilidad de activación de sus skills y sencillamente ir a hacer daño bruto. Así sencillamente, muchachos. Entonces, si tenemos otros personajes que aumenten el ratio crítico en el equipo, le va a favorecer bastante. O que aumenten el daño del crítico también. Está muy bien este personaje, me gusta de verdad. Esperaba un poco, yo ya se los había dicho en el anterior video, esperaba un poquito un personaje que, como tiene ese aspecto tan increíble, viniera medio flojonga como la Rupi de Navidad del año pasado. Pero no, esta vez vino bastante bien, gente. Es un personaje que de verdad se va a utilizar brutal. Entonces, acá hay un par de cositas ya para concluir. ¿Vale la pena tirarle al personaje? Totalmente. No, pero es que a final de año puede venir Pilgrim, que puede venir Scarlet, que esto, lo otro. No importa, de verdad, vale totalmente la pena por lo que les digo. Primero, es personaje limitado, quiere decir que no se va a agregar de ninguna forma al juego. Y si quieren volver a intentar por ella, ya ven que toca esperarse un año. Y a eso agréguenle que al próximo banner de la siguiente Navidad se estarían agregando estas de esta Navidad con la anterior, con Rupee 102. Lo que va a ser un poco más difícil sacar al personaje a futuro, así que este sería un buen momento. Ahora, ¿podrían utilizar los tickets dorados? También. Siempre he recomendado que es mejor utilizarlos en personajes limitados porque no los vuelven a ver durante mucho tiempo y nada asegura que cuando vuelvan les vaya a caer, ¿no? Entonces, si en caso tal no le salen tirando su monstruo, estaría bien gastar ticket dorado para sacarla. Teniendo en cuenta que es que las skills también están muy bien, gente. Entonces, tenemos un personaje limitado con un aspecto increíble y con unas skills bastante buenas, gente. Vale la pena totalmente. Así que mi recomendación es tirarle, sí, claro que sí. Ya hay que se vuelvan locos sacando la 3 estrellas. Eso depende de cada quien, porque recordemos que la siguiente semana se viene Mika y a final de año estaría llegando una Pilgrim. Entonces, hay que también saber cómo destinar un poco esos recursos y no irse tan de loco. Eso también ya va a depender, muchachos, si tienen pocos recursos o no, si le tiraron mucho a Red Hood. Que van a llegar este tipo de personajes. Estamos en un gacha donde el personaje nuevo nos da más hype, se olvida el anterior y así sucesivamente. Tiene el factor de que es limitado. Eso sí ya depende de cada quien. Si quieren sacarlo a una, dos, tres estrellas, como quieran. Pero sí, vale la pena sacarlo. Por lo menos la copia original para utilizar el personaje totalmente, muchachos. Que no me salió, que con los tickets dorados también. Es que está haciendo juego todo, muchachos. Además, tenemos que esperar cómo se viene Mika, a ver si el personaje también luce impresionante en cuanto a sus skills. Pero de todas maneras también vendría siendo lo mismo recomendar para sacarlo porque es limitada. Pero ahorita nos enfocamos solamente en Ludmilla. Sí, recomiendo sacarle al personaje, tirarla, claro que sí. Buen juego de skills, buena apariencia y personaje limitado de Navidad que no veremos en muchísimo tiempo y puede que se dificulte conforme vaya avanzando el tiempo su obtención dentro del juego. Y eso es todo en esta ocasión, espero les haya gustado el video, muchachos. Estoy súper hypeado, súper emocionado, que sí le vamos a tirar, pero por supuesto, muchachos, el personaje viene el 7 de diciembre y acá vamos a estar muy puntuales, muchachos, tirando mis summons, suscriptores, analizando, revisando lo de siempre, que se pasa un muy buen rato con todos estos personajes en este juego. Así que ya saben lo que tienen que hacer ahí abajo: suscribirse, activar la campana de notificaciones, un buen like, un comentario. Saben que esto ayuda un montón, YouTube me lo sigue recomendando y ustedes no me pierden de ningún contenido aquí en el canal. Si quieren apoyar mucho más el canal, todo el contenido, ahí abajo tienen el botón de unirse donde se hacen miembros del canal y tienen unos beneficios. Y además, muchísimas gracias de verdad y un inmenso abrazo a todos los miembros del canal por ese increíble apoyo de manera activa, no solamente mirando los videos y los directos ahí estando en el chat activos, sino también con esa membresía, muchachos, que verdad apoyan de una manera increíble, permiten todo esto y muchísimo más. Atentos porque se viene mucha más información, esto nunca para, y ya saben que en este canal siempre todo de primera mano. Que tengan una buena noche, tengan ese hype porque Ludmami se viene para nuestras cuentas. Es un personaje que nos necesita y no podemos decepcionarla en estas épocas de Navidad, gente. En estas épocas sagradas con este personaje que realmente es sagrado. Es que skipearlo es hasta pecado, gente. Bueno, nos vemos en la próxima. Buen día, buen juego. Chao.